¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a UFR News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Oigan, les tengo muy buenas noticias relacionadas con lo del podcast. Esta es la única vez que lo voy a explicar porque son dos buenas noticias, las nuevas. Les tengo dos noticias, no una buena y una mala, sino dos buenas. Pero solamente lo voy a explicar ahorita, así que pon atención. La primera es que, como les gustó mucho el formato con mi hermano platicando las noticias, ahora se va a hacer una vez a la semana, los domingos. Los domingos, de todos modos, ya no subía videos, entonces ahora van a tener un video extra que es como en modo podcast con mi hermano. Y también, ya los podcasts se van a subir, pero ya en el canal de podcast. Les había dicho que iban a ser los primeros 10 capítulos en News, pero no, mejor voy a cambiar al formato News en los domingos, y ya los podcasts que vienen los siguientes con Jean Paul, con Miranda Ibáñez y con otros 4 invitados que tengo esta semana, ya van a empezar a salir en el canal de podcast, que también viene Mr. Doctor, ya confirmado, se va a grabar el miércoles. Entonces, pues nada, salió muy bien todo, la verdad el experimento ha salido muy bien hasta ahora, y ya les avisaré cuando salga el siguiente. Ahora sí, pues miren, ahorita creo que la noticia que más me está llamando la atención es sobre un rapero ruso que tal vez no conocí. Ahorita voy a entrar más a detalles de él, que se acaba de quitar la vida para no ir a la guerra. Esto podrá parecer que es algo como cobarde, o podrá parecer que le dio tanto miedo a la guerra, pero no, está mucho más interesante mientras más analizas la noticia. Primero que nada, tal vez no lo sabías, pero el rap en Rusia está impresionante, ¿eh? Alguna vez, no sé por qué, yo, ya sabes que de repente estás en YouTube y terminas viendo videos de cosas rarísimas. Alguna vez vi por casualidad en los videos de rap de los músicos rusos, y es impresionante, ¿eh? O sea, tienen 17 Lamborghinis, casi que ponen un Lamborghini encima de otro, y luego ponen una modelo y luego otro Lamborghini. O sea, los videos son, parece que gastan billones de dólares en cada video de rap. O sea, los de Estados Unidos se quedan pendejos, te lo juro. Cierran calles enteras llenos de Lamborghinis, todos rapeando así, tienen miles de millones de visitas. Es como, ¿qué pedo? O sea, cuando encontré ese como nicho, bueno, es que ya no es nicho, pero cuando encontré ese mundo, es como el K-Pop, pues al final es Korean Pop, pero que sí como que llegó a este lado del mundo. Pero así como existe el K-Pop, pues existen muchos tipos de música que al final en otros lados no conocen. Piensa en el reggaetón en Estados Unidos no lo conocían hace 2-3 años, y era todo un mundo acá, pero ellos no lo conocían. Hay veces que la música no es tan internacional, entonces como que el rap ruso no ha penetrado muy bien en Latinoamérica, pero es algo gigante. Pues el caso es que este era un hombre, un joven de 27 años, de hecho era casi de mi edad, que se llamaba Woki. Y Woki, además de ser buen rapero, también tenía esta habilidad para poder hacer freestyle, entonces era de las personas que competían en batallas de gallos. Y la razón por la que se quitó la vida es porque dijo que no quería matar a nadie. O sea, dice que sus ideales son tan fuertes y que él nunca va a apretar un gatillo para matar a nadie más, entonces decidió quitarse la vida a él. Esto porque ahorita en Rusia están llamando a personas civiles para poder ir a la guerra. Ahorita empezaron con 300.000 o 500.000 personas, pero ya parece, o ya se empiezan a ver rumores de que esto va a incrementar a 1 millón y después a 2 millones, y al rato van a llamar a todos los rusos para que vayan a la guerra. Es algo que se ve como ya inevitable, y más personas que están dentro de Rusia que ya lo están viendo más cerca. Entonces lo que él dijo fue: si estás viendo este video, entonces ya no estoy vivo, no puedo tomar el pecado de asesinato sobre mi alma y no quiero hacerlo. No estoy listo para matar por ningún ideal. La neta, está cabrón. Decidió quitarse la vida antes de ir a pelear por los ideales de alguien que no comparte, y de verdad está tan en contra de la guerra que simplemente dijo, prefiero irme. Ahora, quién sabe, ¿no? También puede ser tal vez otras razones, porque a ver, o sea, yo entiendo, mira, no puedo meterme en sus zapatos, no puedo saber qué estaba pensando y tampoco puedo juzgar porque pues literal no lo conozco, pero no sé, o sea, tal vez se pudo haber escapado del país, o tal vez ya le daba miedo irse del país y que lo estuvieran buscando, o tal vez literal Vladimir Putin no está dejando que la gente se escape, que me imagino que es lo más lógico, ahora que lo pienso. O sea, pues obviamente si dices, voy a llamar a civiles, lo primero que haces es cerrar fronteras para que no se escapen los civiles y no tengan opción. Pero está cabrón, o sea, es una persona que de verdad prefirió irse del mundo antes de ir a matar a ucranianos, y es algo, pues te digo, cuando piensas en suicidio, generalmente piensas, fue por llamar la atención, o es débil o algo así, pero yo lo veo como que tenía los ideales tan fuertes que decidió literal quitarse la vida antes de romper sus ideales y de hacer algo que en lo que no cree. Está muy cabrón. Esto es, yo creo que, de las protestas más intensas que he visto en mi vida. ¿Y qué otra forma de protestar en contra de algo que crees que es malo, que literal quitándote tu propia vida, y no de una manera como berrinchuda o como que no tenga nada que ver, sino que literal es como, voy a ser un soldado menos en tu ejército, Putin? Está muy cabrón, es un mensaje que se me hace muy fuerte, porque te digo, si dices, no, me voy a suicidar porque el capitalismo es malo, es como, ok, pero no hay mucha relación, ya sabes, pero el decir, vas a tener un soldado menos porque prefiero quitarme la vida antes que ir a luchar por ti, está muy cabrón. Entonces, pues descanse en paz este joven llamado Woki, ese era su nombre artístico, y obviamente pues está llamando muchísimo la atención.
Y pues yo me imagino que gente de Rusia ya lo están viendo un poquito más fuerte, ¿no? Imagínate que aquí en México empieza a pasar una crisis y de repente Belinda se suicida. Es como, cabrón, ya está más fuerte. Por si sí ya estamos en guerra y todo, y ahora de repente los artistas también se están matando. Yo me imagino que ellos también ya lo sintieron más fuerte. También algo que acaba de pasar, que ya no tiene nada que ver con guerra, pero yo creo que es de los eventos, pues sí, de internet más asombrosos o más impactantes que han pasado. Y es que hay un youtuber que se llama Dream que acaba de revelar su cara. Si no tienes nada de contexto, no lo conoces, pues puede parecer una tontería lo que acabo de decir. Pero es que ten en cuenta que en YouTube hay muchas personas que a día de hoy siguen sin revelar su cara. Esto pasaba antes por pena o tal vez sigue pasando por pena o por mantener el anonimato. Pero generalmente mientras más crece una persona sin cara, pues más llama la atención, ¿no? Porque pues ten en cuenta que la cara es algo que te puede ayudar a la fama o te puede tal vez perjudicar si estás feo. Pero es que ni siquiera, porque hay gente que tal vez es fea, pero entonces es chistosa. El hecho de que puedas crear un personaje sin darle una cara, sino que simplemente puedas crear un personaje con tu voz y con un dibujo, porque aparte ve el dibujo que es, este es el personaje de Dream. Y llegar a una audiencia tan grande, pues está impresionante. Apenas pasó que Axoser, un streamer español, también reveló su cara y fue de uno de los eventos así que más llamó la atención. Y también porque todo lo que tenga que ver con misterio o con la expectativa, creo que es muy, muy interesante, ¿no? Creo que si no sabes cómo es la cara de alguien, pues te da mucha curiosidad saber quién es. A mí me pasaba de chiquito con Master Chief, que está aquí, que pues no sabía cuál era su cara y quería saber cuál era su cara, o con los luchadores. Creo que es algo muy humano el quererte imaginar cómo es. Pero bueno, el caso es que Dream es el youtuber más grande del mundo de Minecraft. Tiene 30 millones de suscriptores. Creo que es el face reveal más cabrón que he visto. Antes hubo uno de un canal que tenía 10 millones de suscriptores, que ahorita se me olvidó el nombre, que también hizo face reveal, y yo tenía la idea de que ese había sido el más grande que había existido. Pero este sí fue impresionante. Ayer todos los youtubers reaccionaron, desde streamers grandes de Estados Unidos, MrBeast, también streamers grandes de aquí de México, de España. Todo el mundo tuvo que ver con lo de Dream. Y te digo, si no tienes ni idea del mundo de internet, tal vez te pueda parecer una tontería, pero ten en cuenta que esta persona, sin siquiera poner su cara, solamente su voz y este dibujo pitero que puede hacer cualquier persona con los pies, logró tener 30 millones de suscriptores y hacer que todo el mundo estuviera hypeado por ver cuál era su cara. Y bueno, ya su cara, pues es una cara normal, ¿no? O sea, ni es... mucha gente ya sabe, se está diciendo que si está guapo o feo, pues mira, esta es la cara. Obviamente, si no lo conoces, si hasta ahora no te hypea tanto, pero pues para personas que llevábamos meses viéndolo y no sabíamos cómo era, pues sí llamó la atención. Entonces, pues nada, a ver cuál es el siguiente face reveal más cabrón, porque pues es raro, ¿no? De por sí es un pequeño porcentaje de las personas que pueden hacer una carrera a base de no enseñar su cara, porque pues ten en cuenta que el anonimato es más difícil de repente llamar la atención, ¿no? Entonces, pues ya veremos cuándo es el siguiente face reveal de alguien que supere a Dream, o sea, alguien que tenga arriba de 30 millones de suscriptores que también enseña su cara. Ya veremos quién es. Luego, acaban de poner en venta los lentes de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer es este asesino serial que acaba de salir en una serie de Netflix que se llama La historia de un monstruo, Jeffrey Dahmer, una cosa así, que ahorita acaba de ser de las series más vistas de Netflix. Lo produjo el mismo que hizo American Horror Story y también hizo la serie de la muerte de Versace. Es un director bastante bueno y que ha de estar bien loco, la neta. Estaría interesante platicar con él porque se ve que está bien dañado de la cabeza por cómo cuenta las historias. Pero bueno, ha habido muchas polémicas y está siendo muy popular ahorita este asesino por lo mismo de que le hicieron una serie, ¿no? Y está esta polémica de si debería de hacerse o no una serie de un asesino, porque al final lo pones como alguien chingón cuando realmente no lo es, y ese tipo de cosas. El caso es que ahorita les había platicado apenas que en La Plata, Argentina, vendieron los lentes o pusieron a la venta los lentes de un asesino de Argentina que mató a las mujeres de su familia, que mató a sus dos hijas, mató a su esposa y a su suegra, y vendieron pusieron a la venta justamente sus lentes. Pues bueno, los pusieron en 3 millones de pesos y ahorita acaban de hacer lo mismo. No sé si fue que se dieron la misma idea o fue solamente la coincidencia, pero resulta que ahorita acaban de poner en venta en $150,000, que por cierto, si acabas de comprar los lentes de Argentina, yo creo que te has de estar ahorita queriendo disparar en los testículos o en los ovarios, seas mujer o hombre, por haber gastado $150,000 en los lentes del asesino de Argentina, cuando a los dos días ponen al mismo precio los lentes de Jeffrey Dahmer, que es más famoso. Básicamente una casa de subastas acaba de poner a la venta estos lentes, y estos no son los lentes que usó para matar a sus víctimas. Entonces, yo creo que si hubieran sido esos, estarían más caros. Estos lentes son los que usó en la cárcel de 1991 al 94, cuando lo asesinaron en la cárcel, y pues básicamente son lentes que usó él, pero te digo, no fue con los que cometió los crímenes. Al final de cuentas, pues te digo, puedes criticarlo, ¿no? Pero yo entiendo por qué la gente querría tener eso. Al final de cuentas es morbo y tener algo histórico. O sea, es lo mismo que tener una bandera de la Segunda Guerra Mundial o tener un estandarte de la conquista de Napoleón. O sea, cualquier cosa histórica, tenerla, pues llama la atención, y tener los lentes de un asesino, pues no veo cuál es la diferencia. Al final es algo que llamó la atención, que fue histórico.
histórico y que pues, la gente quiere tener. Luego, hablando de tragedias como las que hizo Jeffrey Dahmer, ahorita hay una tragedia que está cabrona. Hace un tiempo aquí en México, en Querétaro, me parece que fue, si no me equivoco, hubo una polémica sobre que los fans de un equipo de fútbol se empezaron a pelear contra los fans de otros y al final murió gente y fue una tragedia. Y bueno, en su momento se criticó muchísimo al fútbol mexicano por eso. Bueno, más que el fútbol mexicano, se criticó a la audiencia mexicana porque, pues, por fanáticos extremos, y esto es algo que yo he dicho, creo que el fútbol promueve el fanatismo extremo. Aún así, llegar a este nivel, por más que te lo promueva un deporte, por más que te lo promueva una película, por más que te lo promueva un videojuego, llegar a estos niveles de agresividad es porque ya estás pendejo. Y es que ahorita lo que acaba de pasar es que en Indonesia 125 personas acaban de morir por una batalla igual, porque resulta que dos equipos, uno que se llama el Arema FC, perdió contra otro equipo que se llama el Persebaya Surabaya, y pues los fans del equipo que perdió, del Arema, cuando perdieron se metieron al campo como a armar desmadre, tal vez, no sé, joder el pasto, mentar la madre a la gente, lo que sea. Entonces más gente también se empezó a meter para pelear contra ellos, y después la policía empezó a aventar gas lacrimógeno y mucha gente murió asfixiada, aplastada. Hay más de 30 niños que también murieron por culpa de esto, y es que había gente que ya murió que no tenía ni siquiera ganas de pelear. O sea, obviamente los que se ponen a pelear, si tú estás peleando y al final te matan, es como pues, te lo buscaste por pendejo, pero literal moría mucha gente por aplastados porque simplemente mucha gente tenía temor de que veían gas lacrimógeno, entonces empezaban a correr y aplastaban a alguien más. Entonces murió gente inocente que no tenía ni ganas de pelear, que solamente fue con sus hijos a ver un partido de fútbol, y que por culpa de unos pendejos que se metieron ahí a pelear, al final terminaron muriendo. Entonces es una tragedia impresionante. Ahorita obviamente ya les dijeron a estos equipos que no van a poder tener partidos de fútbol con audiencia, para que, pues, porque su audiencia al parecer no se sabe controlar, y es una tragedia impresionante. Te digo, yo critico pues, bastante el fútbol, de que es un deporte que incita al fanatismo y que es parte de la cultura del fútbol, pero creo que eso no justifica que alguien vaya y se mate. Es como con los videojuegos, ¿no? Yo creo que los videojuegos sin pedos te vuelven más agresivo y te han de sensibilizar menos, pero de eso a que alguien ya vaya a hacer un tiroteo no es por los videojuegos, es porque ya estás pendejo. Entonces, o sea, obviamente la cultura popular, tanto las canciones, las películas, todo lo que ves, pues obviamente te moldea un poco el cerebro, porque que pues es lo que estás viendo, es lo que, a lo que te acostumbras. Te aseguro que tú, a una persona en una isla abandonada que se crió toda su vida ahí, le pones un video de Fortnite y se va a poner a llorar porque va a decir cómo esa persona mató a otra, o sea, porque nunca ha visto algo así. Pero te digo, o sea, de eso a que ya una persona realmente vaya y mate a alguien, no es por los videojuegos, es porque ya está tocada. Lo mismo con esto, o sea, creo que el fútbol sí está diseñado de cierta forma para poder hacer más fanatismo, para que siempre haya ambigüedad de que si era penal o no, que si era gol o no, para que siempre hayan estas discusiones y la gente se clave mucho con el tema. Pero de eso a que ya se metan al campo de fútbol a madrearse y que tengan que entrar a policía con gas lacrimógeno, ya es porque la gente está pendeja. Entonces, o sea, creo que ese es un tema más social, o tal vez de una crisis social en ese lugar. Tal vez no hay mucho dinero y por eso la gente está estresada. O sea, ya deben ser problemas más fuertes que solamente echar la culpa al fútbol. Entonces, está muy cabrón. Luego, acaban de lanzar el primer tráiler de Black Panther Wakanda Forever. Ten en cuenta que Black Panther es una película en donde el personaje principal, Chadwick Boseman, que era el actor principal, murió de cáncer cuando tenía 43 años, y pues obviamente Disney, por más que se haya muerto una persona, pues tiene que seguir con un proyecto que recaudó millones de dólares. Yo no lo veo mal, o sea, está culero, y me imagino que las personas en Disney estaban en una situación difícil de tomar una decisión, pero a ver, tienes un negocio que vale millones de dólares, se murió el principal, ni modo, o sea, tienes que ver la manera de seguirlo. Entonces le hicieron un homenaje, o sea, en el tráiler se ve que una señora, no sé si es su mamá o algo así en la película, porque la verdad es que no la vi yo la primera, pero va y tiene como que el casco de Black Panther y le hacen como un homenaje. Pero algo que está llamando la atención es que también metieron a un actor mexicano, que de hecho sale en la película, bueno, en la serie de Narcos, es de los principales de Narcos, es un actor mexicano, que también sale ahí y es como el malo de la película. Entonces, pues está padre, es lo que yo siempre he dicho, creo que forzar inclusividad no está mal. Obviamente es forzado, o sea, obviamente es a fuerza querían a un actor latino, pero yo no lo veo mal, al contrario, lo veo bastante padre. Qué padre que le hayan dado una oportunidad a un latino para poder interpretar, y la neta, se me hizo muy buen actor, por lo menos en la serie de Narcos, así que ojalá se rife mucho. Y te digo, yo lo que critico, por cierto, se llama Tenoch Huerta, ese es el nombre del actor, y va a interpretar a Namor, creo que así se llama. Pero te digo, yo lo que critico es cuando le quitan un papel a alguien para dárselo a otra persona, ¿no? Que de repente Thor, que es una persona como nórdica, que un niño vikingo, bueno, un niño de Noruega se puede identificar con él, y de repente lo hacen latino, es como... Está padre por los latinos, pero está culero por los nórdicos, ya sabes. Esto no, esto es un personaje nuevo, el cual no se lo están quitando a nadie, así que yo no lo veo nada mal, a pesar de que crea que es forzado, pero te digo, para mí forzado no necesariamente está mal. Entonces, pues felicidades a Tenoch, ojalá se rife, y pues a ver cómo sale la película. Luego, ahorita están pasando ya problemas del futuro, ¿no? Y es que resulta que ahorita un dron de entrega de comida, esto no está pasando mucho en nuestros países, o sea, como en...
En España me parece que casi no pasa, también en México no pasa, pero ya hay países como en Australia, por ejemplo, en donde ya hay repartición de comida por drones, en donde son unos droncitos que pues literal tú pides así como por Uber o por Rappi o la plataforma que tengan allá, pides tu comida y te llega un droncito, te deja la comida y se va, porque ahí pues nadie se los chinga. Aquí en México estaría gente así con redes de pescar esperando a que llegue el dron para agarrarlo, ¿sabes? Entonces, pues nada, en Australia lo que pasó fue que este, pues sí, como droncito, no sé si se equivocó o por algún error, se estacionó en unos cables de luz y al hacer contacto con dos cables de luz hizo cortocircuito y le tumbó la luz a 2000 hogares durante 45 minutos y más de 300 hogares no tuvieron luz durante 4 horas. Y pues al final de cuentas fue un accidente, ya sabes, no es como que van a meter a la cárcel a nadie, porque al final pudo haber sido eso como pudo haber sido cualquier otra cosa. O sea, ahorita sí fue un dron, pero pudo haber sido un tráiler que tumbó un cable de luz, que de hecho ha pasado aquí en la calle donde yo vivo bastante, porque los cables están muy bajos, como pudo haber sido una persona, un eléctrico que puso su escalera mal. O sea, el hecho de que haya sido por tecnología no significa que haya sido peor que cualquier otro accidente que pudo pasar. Y lo bueno de esto es que es algo que puedes programar para que no pase a futuro. Entonces, un accidente humano, pues al final de cuentas sigue siendo accidente humano, y por más que sepas que está mal, puede pasar. Pero esto sí puedes programarlos para que, a ver, nunca te aterrices en cables y listo, se soluciona. Entonces, pues te digo, o sea, dio de qué hablar de que es un problema del futuro. Hace 20 años no te hubieras imaginado que en el futuro habían droncitos cortando la luz. Pero también hace 20 años los cometas y los papalotes, o como le digan en tu país, también cortaban la electricidad, ya sabes. Entonces, pues nada, ya acabó el video. Te recuerdo que el podcast se va a subir a partir de ahorita en el canal del podcast. Así que ve al link en la descripción para suscribirte al canal, para que pues ya vayas viendo clips y vayas viendo los videos que se van a subir. El siguiente podcast ya se va a subir ahí. Así que pues te veo ahí para que ya vayas viendo el podcast y nos vemos en el próximo video. Gracias, Waffle. Gracias por los buenos comentarios y por todo el apoyo que he visto hasta ahorita en el podcast. Estoy muy emocionado. Los últimos dos han salido muy bien. Y nada, nos vemos en el próximo video. Los quiero. Bye.